Administración y Consejo de Agricultura, Jesús Martínez, que hoy nos acompaña. Tendré también que agradecer finalmente a los profesores que han hecho los comentarios que, como decía el alcalde, están tan oportunos al lado de cada una de las ilustraciones. Yo voy a hacer referencia a tres aspectos que no están en ningún lado, pero que me parecen significativos de la exposición. Uno de ellos es el sentido artístico. No hay que olvidar que muchos de estos ilustradores son excelentes ilustradores que tienen una vida artística independiente de las revistas ilustradas y satíricas. Muchos de esos artistas tuvieron que soportar la presión a veces de la censura, etcétera, hasta el extremo que alguno de ellos, como Demócrito, pues solía pintar al jefe de policía con una piedra litográfica, porque se llevaba siempre el cuerpo del delito, debajo del brazo como castigo por llevarse el cuerpo del delito, precisamente, ¿no? Ese era, por encima de todo, siempre el espíritu caricaturesco, satírico de estos artistas, ¿no? Otro aspecto importante es que todo esto tiene tanto de caricatura, porque son caricaturas, como de esperpento, porque las dos palabras vienen a decir prácticamente lo mismo. Hay que deformar la realidad para transformar esa realidad. Es lo que quieren los artistas y lo que quieren quienes están detrás de todos estos periódicos y revistas que salen en esa época. Y finalmente, otra cosa interesante es que a partir de los años 50 la burguesía empieza a tener gran importancia en las ciudades, pero también incluso en el medio rural, y esa burguesía está, en cierto modo, ávida de noticias que le dé la prensa. La prensa empieza a tener importancia hasta tal extremo que en muchos casos se puede decir que la opinión pública se podría sustituir por la opinión publicada. Es decir, la opinión pública es lo que publican realmente los periódicos, y eso es lo que tiene fuerza y lo que llega en algunos casos a causar que determinados gobiernos se tambaleen y sean sustituidos por otros. Decía que tengo que agradecer a los profesores que han hecho los comentarios. El coordinador ha sido Salvador García Castañeda, de la Universidad de Ohio. También Mónica Fuertes Agoiz, del COE College. Dolores Troncoso, de la Universidad de Vigo. Y Raquel Gutiérrez y Borja Rodríguez, de la Universidad de Cantabria. Y desde luego, el agradecimiento al Ayuntamiento, a la Fundación Municipal de Cultura y al propietario de la colección, con quien les dejo en este momento. Pues don Jesús, no es tu turno.